Bonita, ¿no? Aunque está muy nueva para mi gusto. Estamos deseando maltratarla. Esta se va a enterar allí en Asia Central, rumbo a Samarcanda. Aunque yo le cojo mucho cariño a las que tengo, pero bueno, estamos deseando empezar a conocernos. En principio, lo que más me llama la atención de la moto es el cambio radical que se ha hecho en la geometría del motor. Yo, no es que me parece que está incluso... no la reconozco, ¿no? Pero, en fin, como a todo te acostumbras. La verdad es que todo nuevo modelo, al principio, te choca. Nos pasa con los coches, nos pasa con las motos. Cada vez que se actualiza un modelo al cual estamos acostumbrados, pues nos choca mucho, ¿no? Pero en cuanto entre por los ojos, la veamos en los vídeos, la veamos en las fotos, nos va a parecer la moto ideal. Pues espero subirme en una en marcha a finales de febrero o principios de marzo, aunque nunca se sabe. En cualquier caso, y que nadie se espere que voy a llevar una moto diferente a las de serie. No va a tener ninguna equipación diferente, va a ser una moto normal y corriente, como la que se puede comprar uno cualquiera en un concesionario. A mí me gusta llevar las motos normales, porque todas las motos tienen que estar diseñadas según salen de la tienda para llevarte al fin del mundo, si no, no son buenas. No me considero un conejillo de indias, creo que la moto viene ya bastante probada. Estoy convencido que en Alemania han hecho muy bien su trabajo. Hay que recordar que entre Estambul, que será el último concesionario donde haré la revisión de los 10.000 kilómetros, ida a Samarcanda y vuelta, allá hay 20.000 kilómetros y no hay taller de BMW. O sea, si me paro, la gente se va a enterar. Aquí no hay trampa ni cartón. Es una aventura real. ¿Hasta el fin del mundo? No lo sé. De momento, hasta Samarcanda. Saldremos a principios de marzo, cuando la moto esté en los concesionarios, cuando esté disponible para todos. Y lo que se trata es de recorrer la ruta de la seda siguiendo el rastro de Ruy González de Clavijo, embajador madrileño de Enrique III el Doliente en 1403. Tiene allí dedicada una calle y tenemos que llevar esta preciosidad hasta esa calle para hacerle un homenaje a un gran explorador. Y luego tenemos que volver. Calculo 6 meses de viaje porque hay que volver con esta preciosidad en perfecto estado en el evento de BMW Riders en Formigal. Allí tenemos que llevar esta preciosidad entera y funcionando. Así que ahí os espero porque la vamos a liar. La nueva GS me ha parecido una moto espectacular. He tenido 4 GS y pues se la ve distinta en todo. La nueva GS me parece un magnífico regalo de bodas. Me he reenamorado del pito de pato. Perdón. En vivo es todavía más espectacular. Agresividad. La nueva GS destacaría la electrónica. Es muy bonita, sobre todo la blanca. Me ha gustado mucho lo que es el nuevo motor que ha sacado y también lo que son los diferentes mapas de motor que la han montado ahora. Impactante. Me ha parecido súper chula. Muy interesante. Bueno, hay muchos cambios con respecto al anterior. El motor es completamente nuevo, está llena de novedades, de tecnología. Deseando probarla. Me ha gustado más en directo que las fotos que había visto anteriormente. Ya sé que pedirme parrillas el año que viene es un pasote.